Muy buenas noches, ya es muy noche, pero es que andábamos buscando información, pero pues mañana ya inician las vacaciones de Semana Santa. Por cierto, les estamos preparando un programazo de cine, películas del Santo Pecado. Yo creo que lo haremos el martes, Adriancito. Bueno, todavía no decidimos porque también nos tiene que decir Tito Flores, pero hoy es el día de Armando el Drama, domingo con D de Drama y mi querido Adrián Duarte, ¿podrá usted dar las buenas noches? Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos ya listos para el drama de Ay, Armando. porque vivimos un drama, ¿a poco no, mi querido Adrián? Vivimos un drama desde el día viernes. Oigan, y quiero subrayar, ¿te quieres poner si quieres en la cámara tantito? Uy. Ahí está. Para decirles que tengan mucho cuidado, Adrián, porque, bueno, pues están hackeando los números telefónicos y me sucedió a mí el viernes y Adriancito, ahora sí que no verificamos información y tengan nada más, cuéntales rapidísimo que tengan mucho cuidado, ¿no? Así es, debido a que había tenido una plática con Armando por WhatsApp y 12 minutos después me piden a su nombre en su cuenta de WhatsApp este dinero, y yo pensando que era él, le mandé el dinero y resulta que le habían hackeado la cuenta. Cuando tomé la captura de eso, me di cuenta que Armando había, la última vez que él fue él, quedó el último minuto de conexión. Y las veces que hablé con él, la otra persona, no se movía el horario. Pero pues me di cuenta hasta que ya había tomado la captura, ya que había mandado el dinero. O sea, Sí. ese detalle Bueno, hay que checar bien. hay que checar todo. Cuando alguien les pida dinero, por favor, hablen directamente con la persona. Intenten ver si lo pueden ver o si es en otra ciudad, aunque sea por una videollamada. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros estamos ahorita viendo cosas legales, no podemos dar nombres ni nada hasta que nos atiendan, pero estamos en vacaciones. Y nada más, ¿verdad? Necesito que tengan mucho, mucho cuidado, ¿no es así? Porque ahorita, ahora sí que Dani y yo estábamos al 50-50, y no nada más fue Adrián, pero bueno, pues ya, ay, Dios mío, ahora sí que sean el sostén de este canal, porque, o sea, que nos están, ahora sí que nos estafaron, y no como Maricruz Olivier, estafa de amor, sí, nos estafaron, y pues sean ustedes ahora sí el sostén que andamos, pobrecitos, pobrecitos. Bueno, yo ya me puse a orar unas tortillas que le sobraron a la bombona y, ¿cómo se llama? Unas que le mandaron a la bombona y voy a hacer unos chilaquilitos con eso. Sí, que caímos redondito. Bueno, yo caí No, y redondito. no fuiste el único, es lo que tengo un coraje, Adriancito, y una, ay, no saben. Ajá. Así es, pero bueno, nos Bueno, sirve de pues ahora lección. Cara nos nos costó. sirvió de lección y ¿qué te parece si iniciamos con este programa, ¿no? Así es. Mira, aquí tenemos a Lely Zavala aquí esperando el en vivo. Saludos desde Tampico con todo y ovnis. Oh my God. Jesús Tres Novelas, hola, buenas noches, saludos. Si la vida en el espejo regresa después de haber sido recortada por problemas con los derechos de autor. Ajá, caray, eso no lo sabía. María Los Ángeles Fritz, aquí estamos esperando el programa, va a estar buenísimo. Ya tenía rato buscándolos. Gracias, no olviden dar su like. Los me gusta, like, fortalecen el programa. Muchas, muchas gracias. Paula Dupois, esperando a Armando Bochinche y Adriancito. Aquí andamos porque me gusta el drama. Nos encanta, la verdad. Marta Manríquez, nombre y like. Saludos a todos los bochincheros de corazón. Saludos. Alejandrina Peña, los esperaba con ansias, con mi café helado. Salud, salud, Alejandrina. Carmen Espinosa, presente mi primer en vivo en este canal con Armando, mi like desde Toluca, México. Gracias, bienvenida. Ana E, buenas noches, Armando, Adrián, lista para el drama, mi like número 6.
Jesús, llegué a tiempo para el drama. Así es, ya quisieras. Olis, ya lista para la información. Paola Duarte, listo mi like. Me encanta armando el drama con la enciclopedia telenovelera de Bochy. Carmen Gracias, está gracias. armando. Ya hay una fiscalía para el fraude en línea. Infelices rateros. Alejandrina Ah. Peña, tú tan de buen corazón quisiste ayudar y algún desgraciado se aprovechó. Caro lo va a pagar. Pues caro me costó y espero que le cueste el doble. Pues maníaco, ya. Hola chicos, buenas noches. Oscar Molina, like 22, son geniales, gracias. María Los Ángeles Fritz, no olviden dar su like, por favor. Silvia Valdés, esperando el en vivo con Adrián Duarte y Armando Bochinche, saludos desde el puerto Veracruz. Saluditos, Silvia. Y otra Silvia, Silvia López, muy buena noche a todos. Gracias por acompañarnos. Oigan, pues ahora sí que vamos arrancando la información. Perdonen ustedes estos minutitos que nos tomamos Adrián y yo, pero era para que también ustedes estén muy truchas, mis cielos preciosos, ¿no? Pero ya empezando con el show, pues vamos a iniciar con una triste noticia, porque el día de hoy, el 24 de marzo, a los 83 años, la actriz Zoila Elsa Quiñones Gómez pues falleció. Fíjense que esta actriz era una actriz muy importante de doblaje, ¿no? Y también, además de las telenovelas, fíjense que ella participó, ahí está en el doblaje, Señorita Cometa, ay, 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 dejen que me aparezca aquí porque ya saben que yo no veo. Señorita Cometa, La Agente 86, Bernadette, bueno, ahí está ella en esto que hacía doblaje, y es muy recordada por un programa que fue muy exitoso, que inició en 1978, yo todavía no nacía, y terminó en 1986. Y ahí está en su personaje de Adelina, de Mi Secretaria, a come y come y come y come, que por cierto, yo he comparado mucho este programa que yo no hacía, pero ya después nací, lo vi de chiquito y lo llegaron a repetir en el Canal 9, es muy similar al Cuartel de las Feas de Betty la Fea, ¿no? Y ahí está Doña Zoila Quiñones, que en algún tiempo se puso el nombre de Bárbara Gómez también, se había quitado el Zoila Quiñones y se llamaba Bárbara Gómez, Gómez es su segundo apellido, o era su segundo apellido. Ingresa al mundo telenovelero en 1962 con la telenovela Janina, protagonizada por las gloriosas María Rivas y Anita Blanch. Y así casi cada año hace una telenovela, como en 1964, Apasionada, Tormenta en el Paraíso en 1965, Águeda en 1968, La Sonrisa del Diablo con Maricruz Olivier en 1970, Ana, Ana del Aire, 1974 con Angélica María, Carrusel 1989, donde interpretaba a la enfermera del hospital. Y tenemos otras telenovelas como Más allá del puente de 1993, esta segunda parte de De Frente al Sol con María Sorté, Alfredo Adame, Omar Fierro, Fernando Colunga, Jorge Rousseff, Katy Jurado y otros más. Agujetas de color de rosa, la kilométrica Agujetas vuelve a repetir con Angélica María y un sombrero grande y feo. El sombrero le lleva plumas de color azul pastel. Después tenemos una telenovela que se está repitiendo por el canal Telenovelas Alondra de Yolanda Vargas Dulce, basado en la historieta de Cassandra. Ahí ella también participó. Canción de Amor, que fíjense que hemos platicado mucho, Oscar Traven, Juan Verduzco y Zoila Quiñones participaron en Canción de Amor, donde la protagonista también ya falleció, la guapísima de Lorena Rojas. Soñadoras en 1998, y de ahí empieza a trabajar mucho con el productor Emilio Larrosa. De Soñadoras después vino Mujeres Engañadas en 1999, Amigas y Rivales del 2000 con el mismo productor, hasta que en el 2002 llegaría a ser esta Simona de La Otra, con Yadira Carrillo, Juan Soler y Jacqueline Andere, que actualmente se transmite por el canal Telenovelas. Así que usted quiere ver a Zoila Quiñones,
véala a través del canal Telenovelas. 2004, regresa a trabajar con Emily LaRose en este churrazo llamado Mujer de Madera, donde la primera parte la es Edith González y tiene que abandonar el personaje por su embarazo y entra Ana Patricia Rojo. En el 2005, Pablo y Andrea con Dana P. Dana P, que anda muy odiosa, bueno, pues hace Pablo y Andrea, que es una versión de El Abuelo y Yo, o ese no, ese es de Pocas Pulgas. Pablo y Andrea es una versión y se me acaba de ir, ¿de qué? Ahí si anda Jesús Tres Novelas que nos ayude, o Yami. Muchachitas como tú en el 2007 hizo una profesora, que esta es la versión de Muchachitas, que la primera la hizo Kate del Castillo, Tirarish Kanda, Emma Laura y Cecilia Tijerina. Bueno, en el 2007 se hizo una versión donde la más popular es La Malqueda, Ariadne Díaz, y ella participó en esa versión. Luego también tenemos Muchachitas como tú. En El Nombre del Amor, en el 2008, también es una versión de Cadenas de Amargura con Alison Loss y el niño Zurita. Regresa para trabajar sus dos últimas telenovelas con Emilio La Rosa, Hasta que el dinero no se pare, en Ahí está mi secretaria, que es una versión de Hasta que la plata no se pare, y también tenemos la de la última telenovela que ella hizo, protagonizada por Anaí, Carlos Ponce, Sergio Goyri, Olivia Colin salió en esa telenovela, Dos Congales, Dos Hogares, y esa fue la última telenovela donde participó. Como verán, lo mismo que hemos hablado de los otros estrellas que se han ido, actores de telenovela, son rostros icónicos que año tras año hacían una telenovela. Entonces, descanse en paz, soy la Elsa Quiñones Gómez, soy la Quiñones, o como en algún tiempo también se hizo llamar, Bárbara Gómez. ¿Ustedes dónde la recuerdan? A ver, díganos por favor, Adriancito, en el chat, ¿dónde recuerdan a Soy la Quiñones? Y recuerden, ahorita sí tenemos colecta, sea usted el sostén de este canal y no olviden su bonito like y avisen que ya estamos aquí. Diana de Saavedra, hola Armandita y Adriancito, pensé que no alcanzaba este domingo de drama. Silvia López. Domingo de Ramos también. Llegando y dejando mi like 24. Marvillén, like 26. Saludos Armandita y Adriancito, hola Bombona. Gracias. Carmen Espinosa, la tragadera de mi secretaria. Uh-huh. María Los Ángeles Fritz, buenísimo el programa de mi secretaria. Silvia López, en efecto, Armando, Betty la Fea se inspira en mi secretaria, eso dicen. Uh-huh. Carmen Espinosa, siempre se me antojaba su torta que la tenía en el cajón del escritorio, descansa en paz. Carlos Silvia. Oigan, ay, perdóname, y los que hemos sido godines, siempre nos prohíben en las oficinas estar a come y come, y lo que más hacemos es estar a come y come, y yo también, mis cielos preciosos, tenía un cajón mágico. Se abría y salía desayuno, comida y cena. Carlos Israel, Segoviano Padilla, Armandito Pechocho y Adriancito, abrazo grande y besotote. María Isabel Lara Cárdenas, hola querido Armandito y Adrián, muy ameno e informativo. Gracias. Marta Ulloa, saludos Armandito, me encantan tus programas. Muchas gracias. Espinosa, qué bonitas. Diana Saavedra, like 27. Betuki, Armandito y Adriancito, buenas noches, los mejores, gracias. María Los Ángeles Fritz, recuerdo, soy la en mi secretaria. Carmen Espinosa, tu cuenta, Armando, por favor, para el monedero, porfas. A tu número de cuenta, miren, es que ahora con todo esto, pero mándenme mensaje a través de mi página de Facebook, que se llama Armando Bochinche, a través del Instagram, que se llama Armando Bochinche, y a través del Twitter, también ahí en Armando Bochinche, y ahí ya se las paso. Es que aquí ya la verdad me da kiki, mis cielos preciosos. Nada más ahorita tengo el PayPal, pero sí, si quieren les paso el número de cuenta, adorados y adoradas. Silvia Valdés, la veía en mi secretaria Zayla Quiñones y en varias novelas. María Los Ángeles Fritz, no olviden dar su like. María Isabel Lara Cárdenas, hola Armandito y Adrián, también a la Bombona, como siempre disfrutando su excelente programación. Gracias. Gracias, Bombona, gracias. Oigan, pues esto fue el día de hoy que la Asociación Nacional de Intérpretes pues informó a través de sus redes sociales. Pero el día lunes 18 de marzo, que fue un día feriado,
¿no? Se le llama feriado aquí en México, un día festivo, que a pesar de ser el día de la expropiación petrolera, pues ese día se recorrió al 21 de marzo, que aquí en México es un día de asueto por ser el natalicio de Benito Juárez. Y bueno, pues ese día amanecimos con la noticia de que el productor de televisión Nicandro Díaz González estaba requiriendo sangre debido a un accidente que había tenido en Cozumel, ya que estaba pasando unas vacaciones. Fíjense que así pasó la mañana hasta que a partir de pues, ¿qué serían? Como las 9:30, incluso en el programa hoy, Andrea Legarreta y Galilea Montijo primero empezaron con una ropa, y cuando Andrea Legarreta dio la triste noticia y la confirmación, ya estaban ellas enfundadas en ropa negra, ¿no? Y es cuando Andrea, pues, se le quiebra la voz, rompe en llanto y cuenta que el productor había fallecido. Recordemos que el único protagónico que tuvo Andrea Legarreta fue de la mano de Nicandro Díaz cuando a ella la corren del programa Hoy, que primero lo tenía Alexis Núñez, después a los 2 años se lo dan a Federico Wilkins, ella es sacada del proyecto y es cuando hace Vivan los Niños, la maestra Lupita, ahí también sale Eduardo Capetillo y es un refrito de Carrusel. Bueno, pues Nicandro Díaz falleció. Primero había una versión que había corrido en la mañana que fue en una motocicleta acuática. Recordemos que él estaba en Cozumel, pero después, horas después, se confirmaba que el deceso oficialmente había sido porque andando en una motocicleta con su novia Mariana Robles, una actriz menor que él, pues él pasó un animalito. Él, al tratarlo de esquivar, perdió el control de la motocicleta y falleció. Joana Vega Diestro, en el canal de YouTube de Ana María Alvarado, de mi Anita, la más bonita, contó que había sufrido un derrame cerebral, pero que esto era un algo no confirmado, ¿no? Y aquí decimos que, pues así se contó, como algo no confirmado. Bueno, pues allá en Cozumel, él solo se encontraba en compañía de su novia Mariana Robles, por lo cual ella no tuvo ninguna facultad para agilizar algunos trámites y tuvo que viajar a Cozumel su hijo mayor, Nicandro Díaz, ¿no? Que fíjense, ellos son tres, que tuvo fruto de su matrimonio con Cintia Buitrón, que son Nicandro Díaz Jr., Sebastián Díaz y Victoria Díaz. Ya Nicandro Díaz Jr. se encargó de traer a su papá, de hacer los trámites que son bastante terribles cuando pierdes a alguien y aparte, pues esta burocracia, que a veces es entendible. Y bueno, pues aquí en Televisa le hicieron una misa. Hay una rispidez entre la familia y la novia, que era la que lo acompañaba en el último momento de vida, ¿no? Se ha filtrado información de que Nicandro estaba separado de Cintia Buitrón, la mamá de sus tres hijos y su esposa, pero que aún no se había divorciado. Los hijos tampoco, pues, incluso, pues se pidió una investigación con justa razón, ¿no? Para llegar hasta el fondo de lo que había sucedido. Y bueno, pues Mariana Robles incluso no acudió a una misa que se le hizo. Me parece que ella acudió a lo que sucedió en Televisa. Nicandro Díaz, que nació un 7 de agosto de 1963, era regio, era de Monterrey, pues falleció debido a esto, pero ese productor aún estaba en activo, aún tenía, acababa de tener una telenovela. Ahorita vamos a hablar de sus trabajos. Quiero que por favor ustedes nos vayan escribiendo cuál fue el que ustedes consideran su mejor trabajo. Y además de eso, pues ya estaba preparando una nueva telenovela, ya estaba leyendo libretos. Y descanse en paz. Y ahora sí que con esto un poco ríspido entre la novia Mariana Robles, aún esposa Cintia Buitrón y los tres hijos, Nicandro Díaz Jr.,
Sebastián Díaz y Victoria Díaz, ¿no? Así pasó. Vamos a leer los comentarios, Adriancito, para irnos con la carrera de Nicandro Díaz y que nos vayan diciendo para ustedes cuál fue la mejor telenovela de don Nicandro Díaz. Oscar Molina, cantas re bonito, Bochi. Okay. Carmen Espinosa, mañana te hago mi cochinito de aporte. Muchas gracias, Carmen. Jesús, el número de cuenta, tarjeta o clave sí se puede compartir abiertamente, la expiración y demás detalles, no. Muchas gracias, Jesús Preciosa. A ver si lo pongo entonces aquí en los mensajes. ¿Les parece? En un mensaje fijado. Carmen Espinosa, de acuerdo contigo, Jesús. Gracias. Gabino Nájera, yo aquí viéndolos y echándome chingre. Aquí a gusto, yo no, nada más los sábados. Saludos, hermantita y Adarancito, dice Gabino Nájera, saluditos. Romo Maraya, Like 37, saludos desde Los Ángeles, California. Saludos, Romo Maraya. Carmen Espinosa, todos hablan bien de él, Armando. Sí, Carmen Espinosa. Dice que amores verdaderos. Amores verdaderos. Ana Lili Lima, buenas noches, queridos. Buenas noches, Ana Lili. Buenas noches. Ana Saavedra, la dueña y destilando amor. Pues vamos con la carrera de don Nicandro Díaz, que fíjense, trabajó muchísimo. Él empezó como asistente de producción de don Valentín Pimstein, el mago de las telenovelas. Por cierto, Ángel Inesma, Salvador Mejía, Nicandro Díaz, todos esos son pupilos de Valentín Pimstein, Verónica Pimstein, incluso el que produjo en VIX la Lola, Joshua Mintz, pues también fue pupilo de Valentín porque estuvo casado con Verónica Pimstein, pero él inicia con Valentín en telenovelas asistiéndolo como Monte Calvario, que es la que ustedes conocen como La que no podía actuar, Pepe Alonso, Arturo Peniche, Edith González en Monte Calvario, o Te sigo bramando de Claudia Ramírez, producción de Carla Estrada. Bueno, esa es la historia. Pioja Salvaje, Rosa Salvaje, ahí también fue asistente de producción. Nuestra Coco Chanel mexicana, Simplemente María, Victoria Rufo, Jaime Garza, Frances Ondiviela, Gabriela Goldsmith, Silvia Derbez, David Ostrowski, Marcelo Bouquet, y un extenso y maravilloso elenco. Cuco Sánchez, y bueno, el elenco juvenil eran Angélica Rivera, Andrea Legarreta, Ama Irani, Toño Mauri y muchos más. Después, La Pícara Soñadora también era asistente de producción. Alguien así como tú y yo, La Pícara Soñadora, donde pues los protagonistas también ya están en el cielo. Eduardo Palomo y Mariana Levy. Carrusel de las Américas, que es igualita al carrusel, pero este era cuando se hizo lo de Iberoamérica. Incluso Verónica Castro tenía un programa que se llamaba Iberoamérica va, ¿no? Y ahí también fue asistente de producción. Después ascendería a productor asociado con Lucero Suárez, que ella fue gerente de producción de Cuna de Lobos, ahora hace telenovelas que a mí no me gustan, pero con Lucero Suárez hizo Para toda la vida, el primer refrito en México de Vivir un poco, ¿no? Que viene la novela chilena La Madrastra y que ya la hemos visto hasta el cansancio, esa versión con Ofelia Medina, donde pues Juan Osorio entró después de Lucero Suárez a producir y le dijo, esto no acaba el viernes, se acaba ahora mismo, y así avienta Ofelia Medina los libretos de Para toda la vida. Después trabajó también con Pedro Damián, haciéndole también de productor asociado en telenovelas como Mi Pequeña Traviesa, que protagonizaron Michelle Viet, Héctor Soberón. Después tendrían una relación amorosa que terminaría en un terrible escándalo estelar. Luego harían Prechocha, Preciosa, donde salió un chimpancé, con Irán Castillo, Mauricio Islas y Naelea Norby. Esa telenovela era de un circo y también creo que salía Carmen Salinas como Mamá Pachis. Ya en 1998 ya él encabezaría como productor una telenovela. En ese tiempo existía Televisa Niños, que pues hizo varias telenovelas
Rosa María Ocampo, Rocío Campo, que son a las que ahora exprimirá como un limón, y también, pues, ahí estuvo Nicandro Díaz, y esta que a mí me fascinaba, yo soy Jotita, mi amor, y voy a ser muy, muy feliz, soy Jotita, mi amor. Esta telenovela es un refrito de la segunda telenovela que hizo Graciela Mauri después del exitazo de la kilométrica Mundo de Juguete, y hacía Jotita de Gente, y después en el 98 Nicandro Díaz haría Jotita de Amor, Laura Flores, Alejandro Ibarra y Andrea Lagunes. Luego le darían la oportunidad de hacer una telenovela pues más o menos juvenil basada en La Indomable, Yo Tengo el Alma Rebelde, Alicia Villarreal en Alma Rebelde, y esta telenovela era protagonizada por El Innombrable y Lisette Morelos. La telenovela le va muy mal, basada, les digo, en La Indomable de Leti Calderón, Arturo Peniche, Elvira Moncel, y creo que aquí volvía a salir Andrea Lagunes, porque la villana, que era Carla Estrada, la echa al fango y se queda muda del susto, que entra a reforzar la telenovela La Chule, y luego le sale un hermano gemelo, Eduardo B. de Vales, ya sabes qué, y la telenovela es un churrazo. Y entonces los ejecutivos le dicen, no, mi cielo precioso, regrésate a hacer lo que te quedan retebonitos, que son las telenovelas infantiles, mi cielo precioso. Y entonces le dan Caquita de ángel. Esta es un refrito de la kilométrica Mundo de Juguete. Y entonces está aquí Lisette Morelos. Ah, porque cómo se aferró mi Nicandro, trajo de vuelta a Lisette Morelos haciendo el papel de Irmita Lozano. Miguel de León haciendo el papel de... ay, ¿cómo se llama este hombre? De Enrique... No es cierto. De Ricardo Blume. Danielita Aedo como la carita de ángel. Libertad Lamarque como la madre superiora. Y se dice, se rumora, se comenta que Danielita Aedo era insufrible y que un día le dio un puntapié a Libertad Lamarque, cosa que ella ha negado totalmente. En esta telenovela fue muy popular Nora Salinas haciendo el papel de la tía Pelucas. La tía Pelucas que era, se vestía de morado y se ponía peluquito morado. Bueno, ahí estaba. Después vendría la telenovela donde pues Andrea Legarreta comentaba su único estelar, Vivan los Pillos, Vivan los Niños, que no era más que el tercer refrito aquí en México de Carrusel, porque esa telenovela viene de Argentina, una telenovela sumamente divertida, Adrián, mi maravillosa gente del chat, una novela positiva, que trataba a los niños con sus pandillas, era divertidísima, a pesar de que yo ya, pues ya tenía mis añitos, era joven, bella y de cuerpazo, a mí me encantaba Vivan los Niños, que el tema lo cantaba Tatiana. Lo único que no me gustó, y a pesar de que me gusta mucho, es que a mi maestra Lupita, que le haya puesto un nombre, que por cierto, en esa telenovela también aparecía Renata como la maestra Verruguita. Pero vamos a ver qué dice el público para irnos, porque de aquí terminan las telenovelas infantiles, Adriancito. Así es, dice... Carmen Machabelli, buenas noches, Armandito y Adrián, saludos. Carlos Israel Segoviano Padilla, Amores Verdaderos. Diana de Saavedra, Armandito, ya listándote para la próxima tarademia, yo sí voto por ti. Yo soy Jotita, mi amor. Yami, ¿cuándo él? ¿Cuándo él qué, Yami? ¿Cuándo él qué? ¿Quién canta ese, Armandito? Jotita de Amor. Yo la compuse, pero la original la canta Tatiana. Yo soy Jotita de Amor, pero yo soy Jotita, mi amor. Carlos Rodríguez, hola, guachinche. Hola, Carlitos. Diana de Saavedra, ese señor también le puedes llamar el católico redimido. ¿A quién? Al Vale B, al Vale V. Pop Manía con Jamie, cuando el Indomable intentaba ser actor. Yaris Centeno, buenas noches, a ponerle nuestro like. No olviden su like.
Carlos Rodríguez, Miguel León salía como el papá de la Carita de Ángel, ex esposo de Gaby Spanik. Acuérdense que él llega, cuando Gabriela Spanik llega, a la chupadora. Llega a la chupadora, era el millonario Douglas Maldonado. Uh-huh. Popmanía con Yami, que cuando muere Libertad Lamarque se queda Silvia Pinal. Efectivamente, gracias por el apunte, y era la madre superiora que la primundo de juguetera Gloria Marín, que le encantaba ver la televisión a escondidas, y Chachita era la monja gordita. María de los Ángeles Frit, Destilando Amor, La Dueña y Vivan los Niños. Uh-huh. Jesús Salazar, saludos a Armando y su público. Saludos. Alejandrina Peña, Gotita y Vivas, sí las vi. Yo soy Gotita, mi amor. ¿Cuál te gustó más, Carrusel o Vivan los Niños? Mira, yo soy niño Carrusel, incluso los niños de Carrusel tenemos la misma edad, ¿no? Unos un año menos o dos y unos un año más o dos, pero disfruté mucho, a pesar de que, bueno, pues yo ya no era un niño, disfruté mucho Vivan los Pillos. Diana de Saavedra, otro apelativo, el descamisado soñador. Alejandrina Peña, Amores Verdaderos, llegó a la vida de Isa González, por suerte, antes del 50% de sus cirugías. Así no la discriminaron por ser demasiado bonita. Carmen Espinosa, y sigue chupando, apenas las pescaron a ella y la Zapato en el avión. ¿De quién hablan? Oigan, pues vámonos, porque después de Vivan los Niños, él se convierte en asesor de producción. Roberto Hernández, que había hecho Tres Mujeres, que Roberto Hernández, ya les dije que primero era costurero literario con Marta Carrillo en Alondra, y después se hace muy amigo de Marta y hacen la telenovela que se llamaba Tres Mujeres, que originalmente el papel de Karime Lozano, Marta Carrillo se lo escribe a Andrea Legarreta, pero la empresa le dice no, mi cielo precioso, tú ya no vas a métete de conductora. Y él, Roberto Hernández, hizo, que también ya falleció, él hizo otra telenovela juvenil, porque antes estaban divididos en la infantil, la juvenil, la dramática, la cómica y la estelar, y él asesora para esta telenovela llamada Corazones al Límite con mi novio Aarón Díaz, Sara Maldonado, Erika Buenfil y Arturo Peniche. Ya en el 2005 ya le vuelven a dar, ahora ya no las infantiles, Contra Pedo y Diarrea, Contra Viento y Marea, Marlene Favela, que mala actriz es, Sebastián Rulli, Ernesto D'Alessio. A mí me encantaba de Contraviento y Marea dos personajes, Acela Robinson como Apolonia y Beatriz Sheridan, una madre y una hija que eran unas hijas de la chingada, perversas, siniestras, y que se decían unas cosas. Era delicioso ver a estas mujeres, y se daban unas madrinas ahí. En esa telenovela pues salió mucho elenco, mucho descamisado. También aparecía Alberto Estrella. Pues ahí está Contra Pedo y Diarrea, que, pues miren, le fue más o menos. Pero ya en el 2007 llegaría su primer éxito, la época dorada de este productor, Nicandro Díaz, basado en el original colombiano Café con Aroma de Mujer, que ya Televisión Azteca había hecho una versión llamada Cuando Seas Mía, con Sergio Bazáñez y Silvia Navarro, que le había ido estupendamente bien, pues él se aferró y consiguieron los derechos de Gaviota, Destilando Amor, que aquí en mi canal, muchachos, pueden ver la locación que yo grabé donde estuvieron los actores de Destilando Amor. Esta telenovela se llamaba Tequila con Alma de Mujer, pero se le cambió a Destilando Amor, porque en lugar de cafetales era el agave azul, que por cierto, Televisión Azteca ya había hecho una gran telenovela protagonizada por Bárbara Mori, Mauricio Ochman, que se llamaba Azul Tequila, producción de Suba, Zurita y Cristian Bach. Después, esta telenovela le va excelente, esto convirtió a Angélica Rivera en lo que la convirtió, Eduardo Yáñez aún muy guapo, como Rodrigo Montalvo,
Marta Roth, Alejandro Tomasi, Fernanda Castillo, Ana Patricia Rojo, Julio Camejo y un gran elenco. Ana Martín como la mamá de la gaviota. Destilando amor. Después, en 2008, llegaría otro refrito, ahora venido de Colombia. Había sido protagonizado por Rafael Noboa y se llamaba Pura Sangre, que no tiene absolutamente nada que ver con Pura Sangre de Christian Bach y Humberto Zurita. Y esto se llamó Mañana es para siempre. Silvia Navarro, después de haber protagonizado varias telenovelas con su amiguito Sergio Bazáñez, pues llega un momento en que tiene problemas allá en el Ajusco y la llaman para protagonizar Pasión con Fernando Colunga, y ya con el vestido puesto le llega un aviso que si la hacía, pues iba a caerle una demanda, por lo cual pues ella se tuvo que quedar con las ganas, pero Nicandro Díaz la lleva para hacer Mañana es para siempre, y Lucero pues había estado castigada por haber dicho y entonces la regresan como la gran antagónica Bárbara Greco, y mi pucherito da cátedra de villanía y se terminó comiendo a Silvia Navarro, que dispensen, hijas mías, pero Silvia Navarro y Sergio Bazáñez son muy malos actores, ¿no? Y bueno, pues aquí está Mañana es para siempre, y que tuvo un éxito también. Ahora, en el 2010, otra vez trabajaría con Pucherito y Fernando Colunga. Esta vez era el refrito de una telenovela de Angélica Rivera, la cual se llamaba ¡Soy la dueña! Bueno, pues había tomado Nicandro otra vez la historia y quería a Bárbara Mori para hacer el papel de la dueña. Finalmente queda Lucero, porque por ahí también iba a estar Alicia Machado. Se hicieron muchas pruebas para las protagonistas y al final de cuentas queda Lucero, Colunga, Sergio Goyri, Gabriela Spanik, David Cepeda, que había estado mucho tiempo en Televisión Azteca porque es egresado de su escuela, después estuvo trabajando en telenovelas de Colombia, en telenovelas de Miami, hasta que lo traen aquí todavía muy guapo en Soy tu dueña, un éxito también de telenovela que cada que la repiten. Y después, en el 2012, vuelve a agarrar un refrito de Televisión Azteca, donde también, curiosamente, había participado Sergio Bazáñez, pero era nada más y nada menos con la guapísima de Margarita Gralia, la actriz que es despreciada por Bonita, Eiza González y Sebastián Rulli, con el que ya había trabajado en Contrapedo y Diarrea. Y nos referimos a Amores Verdaderos, que era un refrito de... ¡Ay, ay, ay! Ayúdenme, era un refrito de... Amor en Custodia. Amor en Custodia, que Televisión Azteca tuvo muchísimo éxito. Y aquí también Amores Verdaderos tuvo un exitazo, una telenovela muy chistosa, y que la estaban transmitiendo por Telenovelas, creo que ya terminó. Yo creo que esta es la última gran telenovela de la época dorada de Nicandro Díaz, porque después creo que se vino desinflando, pero vamos a saludar a los que están escribiendo, Adriancito, para irnos con sus últimas telenovelas, y creo que ya nunca la volvió a pegar como con Destilando Amor, Mañana es para Siempre, Soy tu dueña y Amores Verdaderos. Alejandrina Peña, Contrapedo y Diarrea, el Lomotil seguro fue su patrocinador oficial. Deberían. Luz Manrique, buenas noches, ayer vi la película de Un Mundo Sin Límites con la Manuela, con un gran reparto, gracias por la recomendación. Qué bueno que te gustó, Luz Manrique, es una chulada, igual y mañana hablamos de ella o el martes. Diana Saavedra, su único éxito de La Favela, La Gata Salvaje con Rulli, no brilló. Gata Salvaje. Con Manía con Yami, siento que las villanas sobresalen, la historia, aunque haya sido el primer protagonista de Marvel y Rulli, de Marlene y Rulli. Marlene, sí. Paola Duarte, Bochi Gaviota. ¡Gaviota! Carmen Espinosa, se dice que se aventaron sus agasajos esos protagonistas, se comenta.
Pop Manía con Jaime fue la última participación de Jorge Vargas e Irma Lozano. Así es. Diana Saavedra, aún sigo sin explicarme cómo William Levy pudo derribar un guión tan bueno como Café con Aroma de Mujer. Solo William Levy lo podía hacer. Sergio García, hola Armando, aquí presente dando mi like, tu seguidora Ruth García de California. Muchas gracias, Ruth, muchas gracias. Marta Cruz, malísimos actores. Con María con Yamis, la hiena se come a la Navarro y también dice que Colunga no quería a Silvia. No, le hacían la vida de cuadritos. Por cierto, yo no me retracto de lo de Silvia, ¿eh? Silvia es muy mala actriz y Sergio Bazáñez nunca ha tenido la fuerza, ha tenido buenas historias, es un hombre más atractivo, pero es muy mal actor. Revista Espejos, hi, saludos. Gracias, Carmen Espinosa, Bárbaro, ¿cómo te documentas, Armandito? Gracias, Carmencita, gracias. Ana Pulpito, hola, buenas noches. Hola, hermosa. Compañía con Yami, lo que me gustaba de Nicandro es que se arriesgaba a repetir protagonista. ¿Qué? Ana Pulpito, a mí nunca me ha gustado cómo actúa Silvia Navarro, la verdad. A mí tampoco. Digo, es angelada y tuvo su pareja Sergio, pero Sergio, no, o sea, yo a Sergio lo acabo de ver de villano en una novela de Televisa, que por cierto, está en Lo que callamos las mujeres, vean el programa de ayer, si no lo han visto, el de las calientitas, y Sergio no registra nada. Nada, es frío, es muy frío. Reyes Carrillo, hola, buenas noches, saludos. Buenas noches. Pop Manía con Yami, Amor en Custodia lanzó mucho elenco nuevo como Michelle Rodríguez. Pero Michelle Rodríguez, bueno, pero otra pesada. Gomi, buenas noches, saludos. Ah, mi comadre, Gomi, te mando un beso, qué bueno que estás en este domingo de drama. Alicia Guerrero Vázquez, buenas noches, Armando y Adrián, like 58. Buenas noches. Samuel López, dejen su like 60. Por favor, su like, ya quieran ser el sostén. Rey Quiroz, linda noche, bochincheros, aquí dejando mi like, que disfruten su semana, bochincheros. Gracias sea, Rey. Dinti, ay no, están en vivo y me tengo que dormir, mañana temprano voy al funeral de una amiga, buenas noches y los veo mañana. Muchas gracias, Dean, y te mandamos un abrazote. Rey Quiroz, William Levy, el peor actor de TV, al igual el Sergio Mayer. Paula, tú puedes decir, Armando, estoy de acuerdo contigo sobre Silvia Navarro, creo que está sobrevalorada. Sí, Paula, yo también lo creo. Alejandrina Peña, Chivis Navarro me gustó como La Paloma y en Catalina y Sebastián, y nada más. Ok. Carmen Machabeli, Silvia Navarro es de un ranchito de Pénjamo, Guanajuato, y sus hermanas iban a Pénjamo a la escuela y decían que no podían decir que eran sus hermanas. ¿A poco, Carmen? Pues regresamos con, yo creo que ya había pasado la época dorada de don Nicandro Díaz, y en el 2014 tenemos un churrazo llamado Hasta el Fin del Mundo con Marjorie de Sousa, y primero estaba Pedro Fernández, después se dice, se rumora, se comenta que la esposa de Pedro, Rebequita, le dijo, no, con ella no. Y entonces un día sale por una puerta Pedro y entra David Cepeda, que son igualitos. Bueno, yo nada más veo a David Cepeda y le digo, cántame la de la mochila azul, por favor, ¿no? En el 2017 vendría otro, para mí no me gustó, ¿no? El Bien Amado, con un actor que, así como Silvia Navarro, también creo que está muy sobrevalorado, y me refiero a Jesús Ochoa, ¿no? Fíjate que esta es una obra brasileña, que la obra brasileña es magnífica, es maravillosa, y aquí no se entendió. Chantal Andere, Irán Castillo, ahora sí que era un reparto muy extenso, porque es un poblado. Pero no me gustó lo que hicieron de El Bien Amado. En el 2018 vuelve a agarrar otra telenovela colombiana que ya tiene como 20 versiones. Primero conocemos a Las Juanas Colombianas con Caterine Siachoqui, Angie Cepeda, maravillosas. Después llegaría a Televisión Azteca con Andrés Palacios, Marta Higareda, la esposa de... ¡Ay, ay, ay!
la esposa de Claudia Álvarez, Paola Núñez, acuérdense que son cinco mujeres que tienen la misma, el mismo lunar que es del papá. Hago una versión en Univisión que se llamaba la huella del deseo, la marca del deseo, tampoco funcionó, y él hace Hijas de la Luna, ¿no? Que en Televisión Azteca era Margarita Sanz y Fernando Luján, el padre lujurioso. Aquí tenemos puro cuerpazo, Jonathan Becerra, que ya ven que tiene su cuenta azul, donde enseña el truco. Este hombre que está funeado y que no voy a decir su nombre, porque este hombre, bueno, que además tuvo una demanda y que además ya me enteré que fue a Televisa a pedir chamba nuevamente, y yo pues espero que, perdonen ustedes, no se la den, Danilo Carrera y Michelle Rodríguez, donde se hicieron novios. Omar Fierro era el patriarca de la familia, y ahí están las cinco hijas, donde estaba Yadi Fasser, que se fue a hacer la ridícula al homenaje que le hicieron en Televisa. 2020, La Mexicana y el Cuero, La Mexicana y el Güero, y Tati Cantoral, Juan Soler, también una novela chilena de una estafadora, mi Garra Montes, ahí estaba, muy bien, como siempre Garra Montes, pero la novela, pues, le fue como la caca del oro, ni huele, ni quiere, Jacqueline Andere y un bonito reparto. 2021, Mi Fortuna es Amarte, Chucho González y otra vez David Zempeda, en una telenovela muy sin chiste. Yo aquí lo dije y digo, en paz descanse don Nicandro, pero yo sentía que ya se estaba convirtiendo en el nuevo Emilio La Rosa, estas telenovelas demasiado populacheras, y aquí tenemos el ejemplo con Mi Camino es Amarte, y antes hizo Mi Fortuna es Amarte, perdón, y luego viene en el 2021 Mi Camino es Amarte, otra vez Susana González, la Gabriel Soto de Televisa, y Gabriel Soto, para no errarle, en esta telenovela que, ay, yo la hubiera hecho de ovnis, como dice la bombona, y le hubiera puesto Mi Camino es a Marte, y que venía un marciano y que se llevaba a Chuchu González, ¿no? Yo creo que hubiera tenido más rating porque le fue muy mal. Y por último, la telenovela del 2023, Golpe de Suerte. También creo una telenovela chilena, también muy populachera, también muy al estilo de Emilio La Rosa, Mayrín Villanueva y Eduardo Yáñez, un nuevo Huicho Domínguez, y la telenovela, pues, pasó sin pena ni gloria, una telenovela muy mala, grabada aquí casi en mi tierra, en Nezahualcóyotl, en El Coyote, ahí lo tienen atrás, que es lo más llamativo de Nesa, ubicado en Avenida Pantitlán y López Mateos, y también grabaron en el Estadio Nesa 86, la que fuese Casa de los Toros Nesa. Pero, ¿qué dice el público? Ya para cerrar con don Nicandro Díaz. Dice Carmen Machabeli, su abuelita Silvia Navarro vivían ahí en Pénjamo, Guanajuato, cerca a una calle de donde vivíamos nosotros. Sácale foto, mándanos foto. Ellas y sus primas de Silvia Navarro iban a la escuela donde íbamos nosotros. Ok. Popmanía con Yami, como las carreras de autos, como las telenovelas, súper accidentada. También fue el cambio de María Rojo a Leticia Perdigón. Así es verdad. Luz Manríquez, mañana, ¿qué hora es tu programa, Bochi? Mañana, si lo hacemos, Adriancito, o el martes, es como 7:00, casi 8:00, ¿no? Alejandrina Peña, mi Johnny Becerra, que por 200 te enseña más allá del truco. Oye, idea millonaria, sería un buen título para una novela protagonizada por él. Man, pues ya ves que va a estar en los 2000, pop, tú, en la de Rosa María Ocampo. Pop Manía con Yami, luego de descanso obligatorio porque sacaron a muchos productores. Así es. Carmen Espinosa, Alejandrina Peña. Rey Quiro, se le acabó el guiso a Marjorie de Sousa, era una de las preferidas de Nicandro. Carmen Espinosa, más allá del truco. Oigan, saluditos aquí con un like. No olviden su like, gracias Calabacita, somos más de 100 en domingo y de noche, pero mañana son vacaciones, mil gracias. Y no tendrás ahí las fotos, mi querido Adrián, del homenaje que le hicieron, debido a que Nicandro, pues ya ustedes vieron
cuánto trabajó, con quiénes trabajó, pero a mí me parece una falta de respeto lo que sucedió allá en el homenaje. Yo aplaudo a Televisa que, pues sí, tenga un productor, le dé el valor que tiene, ¿no? De haber trabajado tantos años en la empresa. Efectivamente tuvo sus fracasos como todo, pero tuvo grandes éxitos, ¿no? Destilando Amor, Mañana es para Siempre, Soy tu Dueña, Amores Verdaderos, y además esas telenovelas infantiles gustaron mucho, Carita de Ángel, Gotita de Amor, Vivan los Niños. Entonces, bueno, pues mucha gente de los elencos que tuvo, pues acudieron a su homenaje, y me parece unas inventadas, una desfachatez lo que estuvieron haciendo Marjorie de Souce, esta niña que estaba en Hijas de la Luna, y Eduardo Yáñez, que pues en su segunda vuelta a Televisa le dio sus mayores éxitos como Destilando Amor y Amores Bien, Amores Verdaderos. Entonces me parece de muy mal gusto, no sé qué piensen ustedes, me encantaría leerlos, ¿no? Yo entiendo que cuando alguien fallece también tienes que sentirlo bonito, que te dé recordar esos momentos, pero aquí me parecía una falta de respeto y muy fuera de lugar, muy fuera de lugar. No sé qué digas tú, Adrián. No, definitivamente sí, o sea, pues no entiendo la sonrisa. Y la sonrisa del diablo, ¿no? Y el beso tampoco. También había una de Erika Buenfil, uh-huh, posando, o sea, no creo que sea el mejor momento para posar al lado de una fotografía de alguien fallecido. Pues bueno, ahora sí que cada quien, aquí ustedes pueden observarlo, a mí tampoco me parece. Yo soy una persona que vive de redes, comparto muchas cosas en mis redes, pero pues ni cuando estuve en el hospital, ni cuando es un familiar, ni el día que fallezca, creo que a lo mucho pondré un moño negro, ¿no? Pero de eso, esas ridiculeces, cuánta inventada, la verdad. Mejor se hubieran quedado en su casa y no acudir. Pero bueno, fíjense que, pasando a otros temas, este 22 de marzo se cumplió un año del fallecimiento de un ser que yo sé que era muy complicado, pero yo lo amaba. Rebeca Ann Jones Fuentes Bernstein, o conocida como Rebeca Jones, que cumplió un año de fallecida este 22 de marzo. Otro rostro muy importante en las telenovelas, desde El Ángel Caído, ¿no? Esta telenovela de esta mujer perversa, El Maleficio, que próximamente lo veremos por telenovelas, su inolvidable Vilma de la Fuente, una mujer que era madre por convicción, de Cuna de Lobos, pasando también una carrera en Televisión Azteca, y en regresó a Televisa, hizo el último clásico telenovelero, Para Volver a Amar, pero en su paso por Televisión Azteca, donde hizo El País de las Mujeres, Tengo Todo, ahí me parece que es Imperio de Cristal, donde se reflejan todas las pasiones, pues hizo una telenovela llamada La Vida en el Espejo. Yo les he contado aquí, en Armando el Drama, que antes era Entre Semana, que La Vida en el Espejo no es más que una versión más de Mirada de Mujer, de Angélica Aragón, Ari Telch y Fernando Luján, solo que por eso se llamaba La Vida en el Espejo, porque los personajes eran al revésados. Rebeca Jones aquí era el personaje de Fernando Luján, Gonzalo Vega era el de Angélica Aragón, María Inés y Sasha Sokol, mi querida Sasha Sokol, era nada más y nada menos que el personaje de Ari Telch. Jorge Lavar, me encanta también las participaciones de Álvaro Guerrero, Héctor Bonilla, que era el personaje de Margarita Agralia, Montserrat Ontiveros, la del rival más débil, Francisco de la O, que era el amante. Esta telenovela, a pesar de que tenía el mismo libreto y todo era al revésado, miren qué guapa se ve Rebeca Jones, era más atrevida. Y vemos en el capítulo 1 a Rebeca Jones
haciendo el amor con su amante, que ella se llamaba Isabel, y se le ven las nalgas a Francisco de la O, que yo alguna vez lo entrevisté, a mi Paquito de la O, ¿no? También tenemos a una pareja gay, porque pues aquí había tres hijos, como el original, José María Yastic, Diego Luna y Flor Eduarda Egurrola, Carmen de Carrusel, la pobrecita que no tenía para zapatos, aquí aparece en como hija de Rebeca Jones y Gonzalo Vega en La Vida en el Espejo. El tema musical era interpretado por Ana Belén y Víctor Manuel, los de La Puerta de Alcalá, pero esta novela la repitieron cuando falleció Gonzalo y creo que le cambiaron el tema, que es muy común en televisión azteca. Una dirección escénica impecable, también había la participación de Judith Enríquez, la original señora Isabel, la primera con Luis Mesa, Daniel Valencia de Betty la Fea, y que además aparece aquí, y que además aparece en la última versión de señora Isabel, la colombiana Ana de Nadie, haciendo el papel de Mama Elena, ¿no? Es verdaderamente una joya, es más atrevida que Mirada de Mujer, es incluso más violenta, pero es una gran telenovela, gran de lo que Argos tiene y que vale la pena. Ahí está mi Sasha Sokol, también en su paso por Televisión Azteca, después de que se fue echando pestes de el premio mayor, pero ahí está mi Sasha preciosa, Gonzalo guapísimo y Rebeca, además de guapa, talentosa. Así que a partir del día de mañana, 25 de marzo, 11:15 de la mañana, por el canal Amás, La Vida en el Espejo, que por cierto, es otras novelas que ya se fue, nos había contado algo de esta telenovela, pero pues le voy a preguntar directamente. ¿Qué dice el público, Adriancito? ¿Qué dice el público? Dice Ana, estas tipas posando con la foto y muy risueña la tonta esa, qué falta de respeto, ridículas, al igual el beso del Yáñez. Así es, Anita, te mando un beso. Reyes Carrillo, Carmen Machabeli, saludos hermosas desde Guadalajara, Jalisco. Carmen Espinosa, de acuerdo contigo, gastadas, corrientadas. Uh-huh. Carmen Machabeli, Reyes Carrillo, amiguitos, saluditos. Ya quisieras, qué horror, toda esa gente figurosa está casi al nivel de lo que hizo Bella de la Vega. Bella de la Bestia. Calabaza, cierto, ya quisieras. Ricardo García, bochinche, hazme un hijo. ¿Cómo, Ricardo? ¿Y tú? Diana de Saavedra, una pena que no haya hecho a Catalina Krill en el referito de Cuna de Lobos. Ese ni existió. Ese no existió nunca. Aquí tenemos el referito que nunca se hizo. Se llamaba Por Derecho de Sangre, producción de Salvador Mejía, Rebeca Jones como Débora Crisán, basado en Catalina Krill, pero era un personaje muy sexualizado, igual que en esta versión, y los hijos eran Rafael Amaya, el hijastro era William Levy, tenemos a Dana García como Leonora Navarro y Dominica Paleta haciendo el papel que ella hizo de Vilma de la Fuente. Ahí tenemos a Manuel Ojeda, que era el inspector, y Luz María Jerez, el ama de llaves, Alejandro Tomasi, Carlos Larios, que ahí no era Larios porque eran los Crisán, Débora Crisán en Por Derecho de Sangre. Está borracho, qué ganas de hacer el ridículo con esas fotos, ¿para qué? Según ellos, demuestren cuánto querían a Nicandro. Yo si fuera familia los corría por oportunistas, solo van por su foto. Muy bien dicho, está borracho, muy bien dicho. Carmen Espinosa, se comenta que era sufrible, se dice Radio Pasillo, su RT lo dijo. Bueno, no me hagan hablar de ese señor. Eddie, saludos mi bochi. Saludos, Eddie Prechochichimo, no olviden su like. Carmen Espinosa, me gustaría de Catalina Krill a Rocío Banquels. Yo, Rocío me encanta, pero yo no quiero a nadie más de Catalina Krill. Para mí no existió Paz Vega. De ayer de acá, esas sí fueron novelas y no las porquerías de hoy. Ok. Mame mi momu, Luis Mesa y Jorge Enrique Abello siguen igual de divinos. Ay, tan divinos. Eddie, La Vida en el Espejo, la única novela de Azteca que vale la pena. Fíjate que si hay otras, Eddie, si hay otras.
Alejandrina Peña, te los acabaste, Ana. Mame, mi Momu, ese canal de Amas no lo ven ni las en las tiendas de Electra. Sí. Pues ahorita le fue muy bien a Fuerza de Mujer. Pop Manía con Yami, se tocaron temas como homosexualidad, cáncer de próstata que le dio Héctor Bonilla y embarazos juvenil de Diego Luna y Ana Serradilla. Así es, así es. Rey Quiroz, muy buena La vida en el espejo. Extraordinaria. Y Ana Saavedra, desde cuna Cuba de Lobos entendí por qué Dulce lloraba la pérdida de su vida amorosa de Don Gonzalo. Oh, sí. Oh, sí. Carlos Israel Segoviano Padilla, buena novela y su disco lo amé, aún lo tengo. Con todas las ganas. Y Cecilita, tras los espejos que me antoja el alma. Cecilita Ramírez, yo apenas estoy viendo por primera vez Mirada de Mujer en Prime Video. ¿Qué te pareció, Cecilita? Cuéntanos, cuéntanos. Calabaza, pues no ahorrar, nos ahorraron la desilusión. Reyes Carrillo, Catalina Krill hubieran puesto a la Gilbertona. Ay, Reyes. Diana Saavedra, Saavedra, María Rubio es insuperable como Catalina Krill. Efectivamente. Carmen Espinosa, sí, muy buena, Fuerza de Mujer. Sí, acuérdense que les voy a preparar un novelas turcas. De ayer de acá, hasta la fecha, Candy lo sigue llorando. Oigan, pues ahora sí, vámonos con que las telenovelas ya nos rifan y yo fui a la presentación de Vivir de Amor, un gran reparto, Salvador Mejía, pero en México no le está yendo bien, pero ahí está. Es como la caca del oro, ni huele ni hiede, pero en Estados Unidos, en la cadena Univisión, está de la chingiri mingiri, por lo cual Vivir de Amor se ha pasado al mediodía. Ahí si usted la quiere seguir viendo, si vive en Estados Unidos, ahí puede ver Vivir de Amor con Emanuel Palomares, Kimberly Dos Ramos, Gala Montes, Gabriela Spanik, Roberto Romano, Eugenia Cauduro, Eric del Castillo y un numeroso y gran reparto. Pues fíjense que no enganchó en los Estados Unidos, La Casa de los Piojosos, sube y pues tuvieron que moverla de horario. ¿Cómo ven ustedes? ¿Les gusta o no? ¿Ven aquí en México o ven Univisión Vivir de Amor? Que fíjense qué curioso, esa telenovela sí empezó al mismo tiempo en Univisión y en Televisa, pero en Televisa empezó en la tarde y en Univisión empezó a las 8 de la noche y miren, no gustó nada y ya me la mandaron al mediodía. Y bueno, pues este jueves, ya que estamos hablando de finales y estrenos, pues este Jueves Santo, la gran telenovela, miren que qué chulada de telenovela, ya hicimos un especial, pero pues este jueves ya termina Yo No Creo en los Hombres. ¡Ay, me encanta el intro! Estos teleminutos estuvieron entrevistando a Lucy Orozco, a José Suárez, y bueno, Yolanda Andrade está magistral, contrario de Chivis Navarro, que es una repetida, es una mentira repetida 10 veces, Yolanda Andrade, por favor, regresa a las telenovelas. Gabriela Roel está soberbia, ya hicimos aquí un especial. También quiero agradecer a el actor que hace del doctor, que por cierto se dio unos madrazos con Alfredo Adame en la telenovela, miren, Sabi Kamalik, se llama Roberto, el actor Roberto, que pues le gustó nuestro especial de Yo No Creo en los Hombres. Te mando un beso, Robertito Carrera. Y les cuento que, pues, estos últimos capítulos han estado de alarido. ¿Dónde quedaron esas telenovelas? O sea, unos diálogos excelsos. Marta Navarro, genial. ¡Qué elenco! Eso que le dice Patty Bernal a Pilar Escalante, de que ella está coja, pero por lo menos ha tenido amores, ¿no? Y la otra, nadie la ha querido completa. Ana Colchero como Mané, Oscar Morelli. Además, miren, les voy a leer dos diálogos que me impactaron, que me dejaron llorando. Dice ella que ha sido abusada y le crees a Gabriela Roel con esa cara de odio, ¿no? Y dice, si mi papá viviera, no me hubiera pasado esto. No hubieran abusado de mí, me hubieran respetado. Sí, seguimos viviendo en el heteropatriarcado. Que muera el heteropatriarcado. Y después
Hay un momento antes de que las balacen y que maten a su madre, que va a la iglesia y le dice al padre: me acuso, padre, que odio a todos los hombres. Sí, los odio. Ahí está Roberto, le mando un beso. Los odio a todos porque un hombre abusó de mí. Es una joya lo que estamos viendo. Ahí está Roberto, que se va a agarrar a chingadazos con Alfredo Adame. Y es muy entendible. Qué bien delineado está el personaje de Gabriela Roel, ¿no? Qué maravilloso está. Y qué bueno que yo creo que se va a encontrar la paz o con Roberto o con Alfredo Adame. Ya lo descubriremos el jueves, además aderezado con Gabriela Roel, porque estará en los teleminutos. Así que muchas gracias a mi querido Daniel Lares. Te mando un beso, Danielito Lares, que rescató esta joya y viene ya el maleficio. Pero además, si usted no ha visto Yo no creo en los hombres, a partir de hoy, por el canal Telenovelas y solo los domingos, 9 de la noche. Ya no está ese mugrero del Hotel de los Secretos, que le pasó lo mismo que a Vivir de Amor. ¡A la basura! ¿Qué dice el público? Dice, también, Rey Cro, dice, también está siempre tuya Acapulco, que es muy buena y es de TV Estaca. Ay, esa no me gustó, Rey Cro. Diana Saavedra, sí, espero el especial de las turcas. Uh-huh. Oscar Molina, es verdad, Silvia Navarro todo lo hacía igual, y Basáñez, no sé. María Los Ángeles Fritz, no olviden dar su like, por favor. Diana Saavedra, también podrías hacer uno de K-dramas, están fantasiosas y pagadoras. Ok, Dianita, ok, pero primero van las turcas. Carmen Espinosa, la verdad, yo miro las turcas. Oscar Molina, es verdad, Silvia Navarro todo lo hace igual, y Basáñez ni se diga. Rey Quiroz, es que los protagonistas no encajan, sin embargo los villanos están de show, la Gaby, la Gala y los demás, súper. Sí, fíjate que yo opino lo mismo que Rey Quiroz, o sea, Gabriela Spani ya sabemos cómo es, no le estamos pidiendo que sea Diana Bracho ni Sadi Kamalich, pero conoce su chamba, al público que gusta. Amiga Ramonte se me hace genial, pero hay algo ahí, hay algo en el libreto que no enganchó. De allá de acá, cuando a Adame no se le había pelado el cable. No, que ahora en la casa de los espantorajos. Pues manía con Yami, siento que el fracaso de Vivir de Amor no funciona por los protagonistas. Kimberly se la come Gala, Montes, uh-huh, y la historia clásica que cae en los viejos. Es está lleno de clichés, y efectivamente creo que el personaje de Garra tiene mucha fuerza y Kimberly está muy desdibujada. Carlos Rodríguez, Gabriela Roel, me gustó verla en la serie de Lupita D'Alessio. Así es. Rey Quiroz, cuando Alfredina Adame era hombre. Ay, qué bárbaro. Son más malos que yo, ¿eh? Ajá. María Méndez, yo no creo en los hombres, tenía un muy buen libreto y grandes actores que transmitían sentimientos al espectador. Además, espérame tantito, Adrián, la versión que hicieron con Gabriel Soto y Adriana Lubier, el personaje de Adriana es muy débil, o sea, el personaje de Gabriela es muy fuerte, o sea, si me abusó el culero, lo voy a matar. Yo sé que no estamos haciendo apología de nada, estamos desglosando y entendemos la amargura que trae en el rostro, y por eso no confía ni en el doctor ni en el abogado que le han ayudado a los dos, porque, pues en honor a la verdad, no todos los hombres son malos, solo el 90%, ¿no? Diana Saavedra, antes sí leían los escritores y guionistas, ahora ni el periódico agarra. No, y además la música de Annette Pradera te llena la atmósfera. Roberto Carrera, gracias Armando, aquí estoy viéndote. Muchas gracias, miren, ahí está don Roberto, que ya le dije que venga al canal, y aquí está cuando estaba en Yo no creo en los hombres. Muchas gracias, Roberto. Gomi, Ana Colchero, soberbia actriz, y Gabriela Roel, yo era chica cuando la pasaron, pero me encantaba. Así es. Diana Saavedra, arriba los likes, súmense los aviadores. Por favor, esos likes. María Méndez, en la última telenovela que vi a Gabriela Roel fue Amor Descarado, es muy buena actriz. Era donde era mamá de José Ángel Llamas, ¿no? Uh-huh.
María Méndez, Adriana Lubier no me parece buena actriz. Me parece que le falta fuerza a Adriana Lubier, ¿eh? Alejandrina Peña, ya somos más de 100 viendo, bravo. Bravo, en dominguito, ya viene la Semana Santa. Y, por cierto, esta semana, por favor, ponnos el gafete de la cumpleañera, 50 años. Ahí está su gafete de cómoda, Beatriz, que se comieron el nombre, Beatriz Aurora Pinzón Solano. Ahí está el número de empleada y su fecha de nacimiento, 21 de marzo del 74, y ya cuando era asistente de presidencia, porque mi Betty entró de secretaria. Así que ya ese es el segundo gafete que le dan. 50 años ha cumplido y próximamente en Amazon Prime o Prime Video, la tercera temporada de Yo Soy Betty la Fea. Y ahora sí que canten en las mañanitas o hagan el homenaje a Fabirucci o échense el Happy Birthday. Pero mi querida Beatriz Aurora Pinzón Solano ha llegado a los 50 años de edad. ¿Cómo ves, Adriancito? Wow, pues muy bien. Muy bien. Y se ve muy Vamos bien, Diana. Mi a ver Betty, mi Betty. cómo se ve ahora en la nueva temporada, si los aparenta o no. Vamos a ver en la nueva temporada si los aparenta o no. Y ahora vámonos con, ¿te acuerdas que la semana pasada pusimos al chiquillo, ¿no? Que decía, Betty, no me espantes al niño, ¿te acuerdas, no? Claro. Pues ahora traemos al hijo de Aura María. Vamos a ver qué tal está el hijo de Aura María. Ahí está. El hijo de Aura María, que también ya no es un niño y que también ya me dijeron que no va en la tercera temporada. ¿Cómo ven? ¿Les gusta, no les gusta o ya les vale madre? Se ve más grande que Aura María. Oye, Aura María, que se ve guapísima. Ya ves que ella sí siguió haciendo telenovelas y se ve guapísima. Y vámonos ya con lo último que la noche apremia, porque, bueno, pues. El guapísimo de Jorge Aravena, venezolano, ha hecho muchas telenovelas y que dijo él de su propia boca que Fernando Colunga lo había sacado de Porque el amor manda, que porque le estaba quitando el brillo. Pues mira, mi Jorge Aravena, guapísimo, ya tiene telenovela y esto será en Perú. No sé si tú, Adrián, o mi maravillosa gente del chat vio una telenovela que se llamaba Silvana sin lana con Maritza Rodríguez, que ahora se llama, ay, la esposa de Joshua Mintz, que ahora, ¿cómo se llama? Que sale en el de villanas con Gabriela Spani y Laura Zapata. Ay, no me acuerdo, pero ya no se llama Maritza Rodríguez. Tiene otro, Sara Mintz y Carlos Ponce. Ahí salía Adriana Barraza. Bueno, pues en Perú están haciendo la versión que se llama Pituca sin Luca y el protagonista es Jorge Aravena y ahí me imagino que Colunga ya no le torcerá el hocico ni le volteará los ojos, ¿no crees? Perfecto, yo sí los torcería con él. Oye, ¿pero tú sí viste Silvana sin lana? No, no, no la he visto. Fíjate que es muy al estilo de Qué pobres tan ricos y esas telenovelas, pero es chistosón, Adrián, ¿eh? Es chistosona. Si te quieres pasar unos momentos agradables, ahí échale. Digo, Carlos Ponce es muy mal actor, pero está mi Adriánita Barraza y bien dirigida. Antes Maritza Rodríguez, hoy Sara Mintz. A veces depende de su dirección, actúa bien, ¿no? Cuando hacía las fononovelas de Fonovideo, ¡ay tú! ¡Ay tú! Pero luego le he visto cosas interesantes a Sara Mintz, la esposa de Joshua Mintz, que fue esposo de Verónica Pimstein, hija de don Valentín Pimstein. Y vámonos con, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Te acuerdas que la semana pasada ya contamos de esta historia de Roy Ramos, que había trabajado con Juan Osorio y que ahora ya está en solitario? Y ahora hablábamos de qué horrible título de telenovela, Aurora del Ángel, y que aquí dijimos, Adrián, para los desmemoriados, que el protagonista iba a ser el colombiano Rafael Novoa, que trabajó con Nicandro Díaz,
en Mañana es para Siempre, que era un refrito de su historia de Pura Sangre, si te acuerdas, ¿no? Ajá. Bueno, pues ya parece que sí está confirmado que Rafael Novoa será y Natalia Esperón la protagonista, porque Adriancito habrá dos parejas. La pareja madura de mi querida Natalia Esperón y Rafael Novoa, y la pareja juvenil, que mira, si Moisés Peñalosa es juvenil, pues entonces yo soy una chiquilla, ¿no? Ahí está mi novio Rafael Novoa, de 52 años de edad, y pues aquí lo dijimos, y ahí está Moisés Peñalosa, que será el que, pues, sea el protagonista juvenil. Aún no han dicho quién será la damisela de esta historia, que con el puro título a mí se me desantojó. Nada más porque está mi querido Rafael Novoa, que yo lo recuerdo mucho en Pura Sangre, luego lo vi en Mañana es para Siempre, y además, en lo único que vi de Cabo, ahí lo vi a él. ¿Cómo ves? Pues muy bien, habrá que ver a quién le ponen de galán a Mauricio Peñalosa. Moisés. A Moisés. Una cara fresca, como le gritaban a Pati Chapoy, caras frescas, Pati. Caras frescas, pero me encanta que Rafael venga a protagonizar, ya ha hecho dos actuaciones especiales, pero allá en su natal Colombia ha hecho muchas, muchas historias. ¿A poco no? Así es, dice Pop Manía con Jamie, lo único rescatable de la nueva versión de Yo no creo en los hombres fue Fabiola Guajardo y el personaje de Sonia. Sonia Franco y también Acela, ¿eh? Alejandrina Peña, Beatriz Aurora Pinzón Solano tiene 9 años y 364 días menos que yo. Soy del 20 de marzo de 1984. Muchas felicidades, Alejandrina Peña. Tú también, te queremos pastel como el de Betty la Fea, ¿eh? Queremos una buena rebanada de la torta, como dicen en Colombia. Diana de Saavedra, eso mero le faltaba el segundo nombre. Betty, secretaria la que calla, ¿cuál canción de Mocedades? De Mocedades. Beatriz Aurora Pinzón Solano. Rey Quiroz, Gabriela en Siempre Tuya hizo de villana, el papel le quedó genial. Al final se saca los ojos. Yo la vi en La Otra Cara del Alma. A mí sí me gustó, con Eduardo Capetillo, Michelle Viet, y que era una versión del Ángel Caído que había hecho magistralmente Rebecca Jones. Por cierto, en La Otra Cara del Alma, el personaje de Gabriela Spanik de niña era mi Garra Montes. ¡Te mando un beso, Garra Montes! Carmen Espinosa, yo cumplí 50 el 18, también del 74. Muchas felicidades, el día de la expropiación petrolera. Te hubieran puesto Lázara, Carmelita, Lázara. Diana de Saavedra, se ve bien chacalón el Jimmy de Aura María. Ay, Dianito. No, me gustó más el de Betty, no moleste más al niño. ¿A poco no, Adriancito? María Méndez, no me llama la atención la nueva telenovela de Betty. Quiroz, no voy a ver Betty, no me llama la atención. Mejor veo a aunque le hayan doblado la voz. Diana de Saavedra, qué lavadero Aravena, ha de quedar la ropa bien limpia. Con Manía con Jamie, sí, claro, esa novela de Silvana Sinlana debutó la Tali García. Que por cierto, ya me le dieron chicharrón del Señor de los Cielos 9. Me la aventaron mi Alan Slim, que, ay, qué guapo es Alan Slim, porque fíjense que yo entrevisté a Alan Slim. Para quien crea que yo nada más estoy rascándome las talegas, no. A mí me toca hacer entrevistas y hace como, antes de pandemia, entrevisté a Alan Slim y él le dio chicharrón a Tali, esa que dicen, ¿cómo se llama Tali? No sé qué. De la Casa de los Piojosos. Diana de Saavedra, espero me sorprenda Betty la Fea 3, porque se ve que billetes sí le puso Amazon a la producción. Empezaron en Francia, en la Semana de la Moda, en París. María Méndez, ¿ya no habrá escritores o por qué siguen haciendo refritos? Por huevoncillos. María Méndez. Por cobardes. Carmen Espinosa, felicidades, Alejandrina Peña. Eso. Manía con Yamisil, la novela divertida y familiar vuelve a participar luego de protagonizar Perro Amor, Maritza y Carlos. Alejandrina Peña, gracias Carmen por la felicitación, lo mismo para ti, ya cambiamos de década. Qué bonito, hijas, qué bonito. Carmen Machabeli, esa novela colombiana muy linda. Carmen Espinosa, pues un placer, Alejandrina, qué bonito es estar viva, gracias infinitas. Así es, Carmen, hay que disfrutar la vida.
En la novela de Pura Sangre, súper guapo, y en Doctores Lucía, muy lindo él también, muy bellas novelas colombianas. Así es. Ara, buenas noches, Armando y chat. Buenas noches. Rey Quiroz, ¿no será con la Wendy que busca protagónico en Copiavisa? Sí. Ara, saludos a tus invitados. Carmen, hola, linda. Y sí, 25, Armando, ¿dónde andas, mi esposito? ¿Dónde anda mi esposito Diego Amozurrutia? Hace mucho no lo veo en ningún proyecto. Easy 25, Diego Amozurrutia sale en el primer episodio de La Lola, la versión mexicana, producida por Joshua Mintz, esposo de Maritza Rodríguez o Sara Mintz, y que está en ViX. Él es el que se transforma en Bárbara del Regil. Ballet Nuevo México, un gran saludo, Armando Bochinche, de parte del maestro Chavira desde Iztapalapa para el mundo. Bechototes, maestro Chavira. José J. Córdoba, saludos del Paso, Texas. Ballet Nuevo México, diamantes azules para todos ustedes, de parte del maestro Chavira desde Iztapalapa para el mundo. Gracias. Carmen Machabeli, en mayo voy a Pénjamo y te mando todo de la casa de su abuela, del que fue novio de Ofelia Cano, que fue el que la estafó. Aquí entre las amistades les platiqué lo que hizo él a esa actriz y a la esposa. Me lo cuentas todo, Carmelita. Todo lo vamos a esperar aquí. Carmen Espinosa, gracias, mi buchi amado. Silvia Valdés, Bechotote. yo sí vi Silvana sin lana. Ok, es muy divertida. Carlos Rodríguez, me acuerdo de Jorge Aravena en Rebeca con Mariana Seoane y salió otro actor guapísimo, chécalo, bochinche, Pablo Martín. Ya lo checaré. Sí, vi Remueca. Por la calle va Rebeca, que cantaba Mijares, el tema musical. Carmen Espinosa, maestro Chavira, hola aquí con Armando, Carmelita Mecalco, hola Armandito y Adriancito. Hola, Carmelita. Diana de Saavedra, que descanse, maldita bochinchera, y buen inicio de semana. Carmen Gracias. Chabeli, ara amiga, besitos, hola, gusto saludarte. Pues con esto me despido, no sin antes agradecerles que somos 126 esta noche. Me encanta su interacción, me encanta su participación. Quien esté de vacaciones, disfrútela mucho. Y quien vaya a trabajar, pues gracias, gracias, gracias. ¿Qué decía? No veo, Adriancito, ¿qué dice? María Méndez, mi papá cumplía años el 22 de marzo, desafortunadamente falleció en enero de este año. Oh, y te mando un abrazo, María Preciosa. Y les decía que si no han visto Las Calientitas, ya saben que aquí nos dividimos. El sábado, todo el averno del mundo de la farándula en Las Calientitas. Ahí le hicimos un homenaje a Dulce y Picosito, un programa de Flor Rubio, porque uno de sus colaboradores, Adriancito, vayan a descubrir qué hizo. Luego tenemos los domingos con D de Drama, armando el drama en esto que son las telenovelas. Y lunes o martes tenemos con Beto y Adrián, cine y series en cámara, acción y bochinche, y Santo Pecado. Hablaremos de las películas que hablan sobre Jesús y las películas de los pecadores. Los esperamos el lunes o el martes. Activen la campanita. No olviden su maravilloso like. No olviden ser el sostén de este canal. Ahí está la cuenta PayPal, que desde un peso, que andamos ahí haciendo el Adriatón. Y además, si ustedes quieren el número de cuenta, pues ya me dicen directamente y yo se los paso. Nos vemos. Los programas que no los hayan visto, allá vayan a checarlos. Gracias, Roberto, por estar aquí viéndonos. Me encanta, yo no creo en los hombres. Me encanta, me encanta. Yo tenía muy poquitos años cuando pasó, pero la vi y aún recuerdo muchas cosas, pero de otras no me acordaba. Adriancito, ¿algo antes de irnos? Pues, si gustan darse una vuelta por mi canal, Tianguis de Crítica, tenemos programación de lunes a jueves por la tarde para todos los gustos. Oigan, y rápidamente los avisos parroquiales. Si no han visto El Mundo con David, acuérdense que estoy viernes, domingo y lunes también mañana en El Mundo con David, notas internacionales. Con Jonathan Gomurien en Para Ti TV, la ensaladera de los viernes, que siempre está picante, y mi Spotify, como dice la Méndez, ay, qué mal esto siempre reina, qué malo está, el Chisme Café con Hugo Alexander Maldonado y su servidor, eso sí es, ahí sí decimos unas fuerteces, pero
Pues si a ustedes les gusta el humor ácido, los esperamos en el Chisme Café. Mira, aquí voy a leer rapidito los últimos para que no olviden dar su like. Mame mi momu. Gracias por un programa entretenido y alejarme de pensamientos feos esta noche. De eso se trata, de eso se trata. Gracias, María Méndez, Carmen Machiavelli, Armando. Ay, muchas gracias, Carmen, te adoro. Ara, gracias. Gara, María, Carmen Espinosa, Eddie, Mar Villén y Carmen. Bueno, aquí están todas. Mil, mil gracias. Y ahora sí, el que muchos se despide, pocas que han sido, dice. Los digo, activen la campanita para lunes o martes, el de películas, y si no han visto Las Calientitas, y este, y la próxima semana, domingo, con Dedo de Rama. ¿No es así, mi querido Adrián? Así es. ¡Vámonos ya!